tal, raza? Yo soy Luis Fernando Carmona. Y yo soy Max Tapia. Sean bienvenidos una vez más a su programa La Raza Sónica. Queremos agradecerles por habernos recomendado con sus amigos, por darle like, por suscribirse a nuestros canales, seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Puedes recordárselas, Luis? Sí, les vuelvo a recordar que en Instagram estamos como raza-sónica, en Facebook, YouTube, Spotify y Anchor estamos como La Raza Sónica. Y bueno, les recomiendo que nos sigan porque durante la semana nos dedicamos a subir alguno que otro dato curioso que esté relacionado con el tema que tocamos en el programa. Y bueno, esta semana... Y una imagen que subimos causó revuelo. Sí, un poco polémica. Un poco polémica. Sobre, según la guía, para prepararte y poder entender esa obra magnánima conocida como Cañitas. Como Cañitas. Pero no, era una imagen de broma, no se lo tomen en serio. La verdad, si quieren leer Cañitas, bueno, pues si ya tienen más de 6 años y saben leer, pueden entender completamente el libro. Pero bueno, sí, suscríbanse, síganos, porque eso nos motiva bastante, nos ayuda muchísimo. Bueno, pero ¿qué te parece si comenzamos con nuestro rompequinelas? Esta semana está cargadita, ¿no? Tenemos la jornada 14 de la Liga MX, muchos partidos interesantes en la NFL, además de la Serie Mundial. Sí, bueno, como ya no hay básquetbol, pues nos vamos a tratar de dedicarles a dar a conocer lo que se vive día con día de la Serie Mundial, ¿no? Vamos a empezar primero por el partido de San Luis Querétaro, teniendo un marcador de 2-1 a favor del San Luis. Sí, esta semana hubo muchas justicias en la Liga MX, San Luis ganó y también ganó Mazatlán. Recordemos que estos dos equipos juegan bien, empiezan ganando los partidos, pero al final siempre le sacan el resultado. En este caso, San Luis derrotó al Querétaro 2-1 y Mazatlán 3-2 al Juárez. El Necaxa quedó 2-0 contra el Tijuana, mientras que Monterrey quedó 3-1 contra Puebla. Sí, el Puebla por ese gol de la honra no se llevó la pitiza de la semana. Sí. Y una vez más Pachuca dándonos un partido muy malo, muy muy aburrido con Santos, empate 1-1. Los que volvieron a dar la sorpresa fue Pumas contra Toluca quedando 1-0. Sí, estos Pumas parece que sí son de veras, van cerrando bien el torneo. Hasta este momento se encuentran en el tercer lugar, me parece, o segundo lugar de la tabla general. Entonces, pues... con todo a la Rebel, ¿no? Y ahora nos dirigimos al clásico tapatío, Chivas contra Atlas, donde Chivas se lleva la victoria. Sí, y esta vez contra un equipo completo, un equipo de 11, no expulsaron a nadie del Atlas, no le marcaron penal a favor de Chivas, sino todo lo contrario, al minuto 96, el Atlas pues se lleva ahí un penalito para no quedar 3-1, logran quedar 3-2, buena victoria de Chivas. Y ya, para que demostrar que son de veras. Sí, ahora sí se la llevó honradamente, ¿no? Ahora sí ya no puede quejarse la afición de las Chivas, se lo llevó bien, ¿no? Por otra parte, los que ya empezamos a dudar un poco de que este torneo sea de veras, somos los cementeros. ¿Qué les digo, la banda? La neta es que el Cruz Azul no está jugando mal, pero sí le está costando mucho el gol, como en otros torneos. En este caso, perdimos 2-0 contra Tigres, pero... comenzando el segundo tiempo, tuvimos la oportunidad de ponernos al frente con un gol de penal que, pues, lastimosamente falla el cabecita Rodríguez. Y eso nos complica mucho el partido porque casi al instante Tigres nos mete un gol. Sí, ya sabemos la técnica de Tigres, ¿no? Sí, ya Tuca tiene su vieja confiable, mete a todo el equipo atrás. Y bueno, de por sí a Cruz Azul se le complican los partidos cuando tiene a todo el equipo contrario en su área. Con un equipo como Tigres que lo sabe hacer muy bien, imposible. El partido estaba muy cuesta arriba. Sí. Entonces, pues, aunque Cruz Azul es un equipo que se mantiene dando presión, juega mucho a la ofensiva, no está teniendo gol. Le está fallando mucho la puntería. Es como con el Toluca, ¿no? También en ese partido... Sí, igual que Toluca. Cruz Azul llevando el partido, viéndose superior en todos los aspectos. No sabe definir. Pero al final no saben definir o ese día va... inspiradísimo el arquero contrario. Así, el arquero sin manos que nunca había parado nada en su carrera, a Cruz Azul sí le va a parar. Entonces, es esa especie de maldición o mala suerte, o no sé, la verdad es que hay cosas que no me explico. En este caso nos ganó un equipo fuerte. Recordemos que ya nos quedan partidos importantes contra Chivas, Monterrey y Pumas. Esperemos que podamos llevarnos, aunque sea una victoria, porque ya parece que vamos a tener que luchar por un lugar de repechaje. Pues sí, también los que van a tener que luchar por un lugar para no quedarse fuera es el América. Uf, esto sí me levanta mucho el ánimo, ¿eh?
No sí, sabes sí. cómo esperé esto. Y en este caso el América perdió 2-3 contra el León. El León es el equipo de este torneo, sí. dando unos partidazos. La verdad, pues, ¡la fiera! Sí, gol de la fiera. ¡De la fiera! Así es. Sí, la fiera anda con todo. Y bueno, es la primera vez en este canal que podemos decir lo siguiente. ¡Somos los Tigres! ¡Chiquen a su madre América! ¿Qué pasó esta semana en la NFL? Bueno, si la noticia anterior les alegró el día, la siguiente se los va a alegrar más porque los Patriotas van de mal en peor. Así es, en esta semana perdieron contra los Broncos de Denver, 12-18. Contra los Broncos. Así es, los Broncos son un equipo que de racha perdedora desde 2015. Desde la salida de Peyton Manning. Así es, desde Peyton Manning este equipo no hace absolutamente nada. De hecho, su récord de esta temporada, si no me equivoco, es de 2 victorias solamente, esta de los Patriotas. Y una contra los Jets. Contra los Jets, que también un equipo muy malo, extremadamente malo. Contra entonces, pues Jets. Sí, yo creo que los Patriotas este año no alcanzan postemporada. Ay, Dios mío. Así es. Ay, qué delicia. Quizás sea la primera vez desde los la década de los 90 que los Delfines puedan llegar a postemporada. Mira, qué sería una sorpresa muy, muy grata. Me gustaría mucho por uno de mis tíos que es muy fan de los Delfines. Uh-huh. Creo que sería muy, muy lindo verlos por primera vez desde que yo veo la NFL en postemporada. Y ahorita pues lo están haciendo bastante bien. Los que también están haciendo bastante bien su trabajo son los Jefes de Kansas City, ganando contra los Buffalo Bills 26-17. Este fue un partido bueno, el marcador no lo refleja, pero es que fue un duelo de defensas, aunque no lo parezca, porque los Bills y los Jefes tienen algo en común. Bueno, de hecho tienen muchas cosas en común. Los dos tienen un quarterback súper joven y sumamente talentoso. Tienen unas ofensivas de miedo, quizás de las mejores de toda la liga, pero sus defensas son regulares, tirándole a malitas. Y este partido no, o sea, en este partido se fajaron las dos defensivas, hicieron bien el trabajo, pero pues sí, los Jefes tienen un poquito más de magia ahí en su ataque y su corredor novato fue el que hizo todo el trabajo sucio. Bueno, y esta semana la NFL nos trajo muchas pitizas. Pues bueno, esta semana la NFL nos regaló 4 pitizas múltiples. Pitizas múltiples y pitizas. Sí, verdaderas pitizas. Bueno, primero vamos a mencionarles el partido de Delfines contra... ¿Qué otro equipo puede ser que esté presente en una pitiza? Los desgraciados Jets. Así es, los Jets. En este caso quedaron 24-0, no es un marcador tan abultado. Pero prácticamente los blanquearon. Es el término que se utiliza cuando no puedes meter un solo punto. Algo que no es nada común en la NFL. Y no es como que los Delfines tengan la defensa del año ni nada por el estilo. Simplemente los Jets son un equipo extremadamente basuriento. Sí, yo la verdad no le veo por dónde puedan encontrar la victoria a los Jets. Y también los que están costándole un poco de trabajo encontrar el nuevo ritmo es a los Vaqueros, perdiendo esta semana contra los Cardenales 38-10. Así es, y es que los Cardenales tienen un playbook muy atractivo, tienen demasiadas jugadas, muchas opciones, muchas variantes, y los Vaqueros todo lo contrario. Con o sin Dak Prescott, este equipo yo no lo veía aspirante absolutamente a nada, a lo mejor a ganar su división, que es de la peor división de toda la NFL. Sí, todos, creo que todos estamos de acuerdo con eso, de que a los Vaqueros casi les dicen como de llega a la conferencia, ¿no? Llega a la final de conferencia. Sí, vámonos a playoffs directo. Pero pues no, lleva muchas temporadas dejando a los aficionados de los Vaqueros con mal sabor de boca. Y pues bueno, ahora la sorpresa de la semana, el partido que a todos sorprendió, que nos rompió la quinela a Max y a mí, fue el de Bucaneros contra Empacadores. Así es, para los que no estén tan familiarizados con la NFL, los Empacadores son un equipo que temporada a temporada tienen racha ganadora, son bastante dominantes, la verdad. Sí. Yo creo que Luis tiene una buena anécdota con ellos. Sí. Yo sí, sí. Pues bueno, no voy a... ¿cómo se le dice? O sea, no voy a demeritar lo que los Empacadores son. Es un buen equipo. Aaron Rodgers también es un buen quarterback. Pero sigo lastimado un poquito del Super Bowl que nos ganaron. Entonces, la verdad, sí, a veces cuando pierden siento... No los odio a nivel patriotas, pero sí... Sí, a veces como que me caen medio mal. Fíjate que algo que no me gusta tanto de los Empacadores es que no tienen esa fuerza de voluntad para remontar partidos. Me explico. Aaron Rodgers es un fenómeno, pero también es súper arrogante,
es muy, muy frágil emocionalmente. Una vez que empieza a cometer errores, una vez que las cosas no le salen, el partido se cae completamente, justo lo que pasó esta semana. Los Empacadores comienzan ganando 10-0, todo el primer cuarto son dominantes, tienen el juego en la bolsa, y de repente Aaron Rodgers lanza dos intercepciones que terminan en touchdown en contra, ambas. Esto ya desmoralizó al equipo totalmente, y de aquí ya no hicieron absolutamente nada. Tienes del otro lado a Tom Brady, ¿no? Que... Sí, o sea, prácticamente Tampa se aplicó y Green Bay tendió la cama. Dijo, ya no hay que desgastarnos más en este partido que está perdido. Y hablando de perdidos, continuamos con Steelers contra Browns. ¿Hueles eso? No lo huelo. Ya me huele a... una brisa de Tampa Bay. Ya me huele a boletos de Super Bowl. Bueno, entiendo que Luis ande intratable, porque los Steelers vencieron 38-7 a los Browns. ¡Ah, qué delicia! Otro juego divisional. Invictos, y, ¿eh? Sí, no manches. De hecho, esta igual fue otra de las cosas que me rompió la quiniela. Yo iba con todo a los Browns. Pero no, o sea, simplemente los acereros se vieron completamente superiores en todos los aspectos. Yo te voy a decir cuáles son los dos factores clave de las victorias de los Steelers en los últimos juegos. A ver, dale. TJ Watt y Dupree. Esos son los dos claves para que Pittsburgh siga ganando. Roethlisberger sigue dando de qué hablar. Buena. Sí, No ha cometido errores. Mantiene buen nivel y tiene a ese fenómeno, el chavito. Claypool. Sí, que empezaba como con P. Sí. Claypool sí sigue demostrando, a pesar de ser novato, que tiene mucho, mucho de qué hablar. Tiene un buen futuro. No ha decepcionado a Big Ben. Tiene manos muy seguras y, pues bueno, ese se le agradece. Sí, es una... Bueno, yo creo que el mérito se lo lleva completamente la defensa. Sí. Qué presión le están metiendo a los quarterbacks. La verdad, están haciendo que equipos con ofensivas muy intimidantes, como es el caso de los Browns, se vean muy mal. O sea, realmente están controlando muy bien los partidos. Me está dando miedo. Sí, a mí... Yo ya les dije, si ya me huele a Super Bowl. Pero bueno, seguimos con la Serie Mundial. En esta ocasión se están enfrentando Los Ángeles Dodgers contra Tampa Rays. Sí, en este caso, pues, hasta la fecha han habido dos juegos. En ambos, una victoria para cada uno. Y, pues, no sé, la verdad yo veo una final muy equilibrada, a diferencia de la NBA. Aquí hay, pues, bastante juego. Los juegos están entretenidos, entre comillas. Porque, vamos a ser honestos, la verdad estamos viendo los resúmenes, ver todo el partido... A mí se me hace muy cansado, sí, no soy tan fanático del béisbol. Y bueno, personalmente me gustaría que ganaran las Rayas de Tampa Bay, porque sería su primera Serie Mundial. Es un equipo muy joven. De hecho, subieron a las grandes ligas el año en que nosotros nacimos, en 1998. Y no son contendientes hasta hace apenas unos 10 años. Entonces, son un equipo muy joven. Y bueno, la noticia que muchos estaban esperando... Es que, bueno, la Liga Super Rugby Unlocked sudafricano ya abrió nuevamente puertas, en donde los resultados fue que Sharks superó a Lions con un marcador de 19-16. ¡Órale, un partido apretado, eh! Sí, te digo, yo la verdad pensaba que Lions iba a dar la sorpresa, pero bueno, los Sharks se impusieron nuevamente. Qué mal que no lo pasaron en el 9, sí lo hubiera visto. Sí, yo también, o en el 5, o en el 2, ¿no? Pero bueno, vámonos al tema de la semana. Bueno, raza, siguiendo con nuestra temática del terror, en esta ocasión vamos a tocar el tema de las sectas, que queremos darles a conocer cómo se define una secta, porque muchas veces se llega a confundir con una religión, pero Max les va a explicar un poco más acerca de esto. Así es, según el diccionario de la lengua española... No es cierto. No, ¿cuáles son las diferencias entre una religión y una secta? Básicamente, en una secta vas a seguir las enseñanzas de una persona viva o una persona que estuvo viva recientemente... Un personaje al que vas a conocer como el Mesías, el elegido, la persona que te va a dar todas las respuestas del universo. Además, otra de sus características principales es que una secta te va a exigir sumisión absoluta a todas las enseñanzas de esta persona.
Y una característica que quizá no comparten todas las sectas, pero es muy característica de ellas, es el hecho de que te aíslan socialmente. Tienes que romper relaciones con tu familia, tus amigos y en algunos casos con el mundo exterior en general. Sí, y esto es parte del lavado de cerebro que se lleva muchas veces en las sectas. Te separan de tu círculo social, te separan de tu entorno, te llevan a un lugar aislado en donde empiezan a practicar ejercicios contigo, te cansan y ya después te dan mal de comer. La comida que te dan no es nutritiva, no tiene los nutrientes necesarios para que tú puedas llegar a tener un buen desarrollo. Okay. Y bueno, además incluye también que falta de horas de sueño, que estén muy en contacto contigo miembros de la secta, que no te dejen salir muy pegados contigo. Okay. Que por ejemplo, si a veces utilizan chicas, chicos que son apuestos y lo usan a su favor para que a ti te llame la atención esta secta. Eso es muy común. De hecho, también debería ser un punto extra, un punto adicional, el que este líder o esta persona tiene algunas características en general que sí son muy curiosas. Es un megalómano, es un mitómano profesional. Y generalmente va a ser un psicópata, un sociópata, manipulador de lo peor. Sí. Y un depredador sexual, ya que, aunque no lo parezca, incluso las sectas que tienen el cristianismo como base, utilizan bastante el sexo para la manipulación y para atraer a nuevas personas hacia el culto. Y lo malo de estas sectas es que es muy difícil salir de ellas. Si te quieres salir de ellas te empiezan a tachar. ¿Han visto el capítulo de los Simpsons? Espero que sí. Cuando hablan los sobre maquios, ¿no? Sí. No. Sobre el gran líder que contactan a Homero, los llevan y está el gran líder y se va en un ovni, no sé qué. Y pues bueno, ven que en una parte del episodio la gente se empieza a levantar del auditorio y los empiezan a señalar como de, miren, se está yendo y no sé qué, y les empiezan a señalar la luz y todo eso. Pues bueno, eso es lo que hace una secta también, en donde te empiezan a decir que los lazos familiares que tú tenías con las personas, los lazos de amigos, se rompen porque estas personas no fueron o no han sido iluminadas con la sabiduría que tú vas a adquirir en esta secta, ¿no? Así es, no tienen la salvación, no fueron elegidos, no tienen la luz. Y todo este tipo de cositas que te van metiendo en la cabeza. Pero yo creo que independientemente de todo eso, sí debe ser muy difícil. Si ya dejaste todo, toda tu vida a un lado y pues de repente querés regresar a algo que tú ya sientes perdido, pues yo creo que sí debe ser muy difícil. Entonces, una vez que ya te metiste, pues puede ser tu miedo al rechazo social, a empezar nuevamente. O sí, a que ya te hayan condicionado bastante para distorsionar tu realidad a tal punto que pienses que un ovni o Dios o cualquier cosa está esperando por ti. O una persona te va a llegar a salvar del apocalipsis. Sí, es que a veces son cosas súper absurdas. Miren, por ejemplo, empezaremos con la cienciología porque es una secta que ha germinado en muchas otras variantes. Y que es una de las sectas que sigue presente hoy en día en muchos países del mundo, incluyendo México. Y también que es una de las sectas más ricas de todo el mundo. Bueno, ¿la cienciología en qué cree? Lo que les voy a contar no lo estoy inventando yo, no lo inventó otra persona que se lo sacó de la cabeza. O sea, no es para desprestigiar. No es para desprestigiar, pero lo que les voy a decir es lo que la gente que practica la cienciología cree. Ok. Hace casi 75 millones de años, en una galaxia muy lejana, el emperador Zenu... Es que perdón, no puedo... El emperador Zenu tenía una sobrepoblación en la galaxia, por lo que decidió atrapar a muchos marcianos y llevarlos a su planeta para someterlos y congelarlos. Después de que los congeló, los lleva al planeta Tierra y los arroja a los volcanes de Hawái. Una vez que están muertos estos alienígenas, sus almas salen, pero Zenu estaba preparado con ventiladores que tomaron las almas y las llevaron hasta un centro centro de lavado de cerebro, en donde se les metió una nueva realidad, en donde hoy en día seguimos viviendo, y pues bueno, estas almas
salieron al mundo libre y atraparon a los humanos que estaban en ese entonces. Estamos hablando sobre neandertales, sobre Homo sapiens. Y pues bueno, en eso es lo que creen la cienciología. No les estoy mintiendo. No, a lo mejor y piensan que es exageración o algo por el estilo. Ok, pero es real. No, es real. Y esto se debe a la persona que inventó la cienciología. Esta persona, el líder, ¿no? Me parece que es Ron Hubbard. Este señor es un escritor bastante mediocre de libros de ciencia ficción. De hecho, como que sus dos grandes aportes fue una historia en la que los seres humanos luchan contra una raza extraterrestre. La verdad no recuerdo bien el nombre de este libro. Y otro en el que nos cuenta la historia del Medio Oeste, pero los indígenas, o bueno, los pieles rojas, son los buenos. Y los colonos ingleses son, pues, los malos, por así decirlo. Sí, pero para los que practican la cienciología, Robert Hubbard es un científico reconocido que estudió al espíritu, que estudió a cómo llegar a otro nivel espiritual. Eso es lo que quiere, pues, la cienciología. Entonces ese es como su objetivo, ¿no? Sí, su objetivo es ese. Es alcanzar el siguiente nivel. Sí, casi casi como de alcanzar el nirvana, ¿no? Sí, pero con métodos, esto lo recalcan, con métodos occidentales. Pero se supone que, bueno, yo recuerdo que como el objetivo en general era poder librarte de las almas de los marcianos, sí, ¿no? Sí, las almas, lo que tenemos establecido. Eso es lo que busca la cienciología. Okay. Y es por eso que Max y yo estamos, cuando estábamos discutiendo esto, estábamos pensando de qué es lo que les atrae tanto a gente tan famosa. Porque, bueno, cabe destacar que la cienciología es una secta muy cara. Sí, de hecho, solamente empresarios y actores pueden seguir los seminarios por su precio tan, tan caro. Sí, tenemos el caso de John Travolta. De Tom Cruise. Brad Pitt. De Brad Pitt, que creo que Brad Pitt tiene hasta incluso una historia. Él ha contado que se salvó de la cienciología. Si quieren, en la semana lo subimos a las redes sociales para que sepan de qué estamos hablando. Pero bueno, ¿por qué tocamos a la cienciología? Pues las sectas que les vamos a mencionar a continuación tienen muchas bases de la cienciología. Así es, en alguna u otra manera esta religión o pseudo-religión que surgió en los años 50, pues han influido bastante en algunos grandes líderes o algunos grandes psicópatas que la vieron y vieron una oportunidad de generar sus propias sectas. Pero bueno, a continuación las que les presentaremos van a ir como ordenadas según nuestro criterio, de la más tranquitronca a la más destructiva de todas. Empezaremos, queremos mencionar que no vamos a mencionar todas las que existen, la verdad sí, podríamos hacer capítulos y capítulos de sectas, que si a ustedes les interesa los vamos a hacer. Hay otras muy bizarras, muy inverosímiles, que no podemos tocar por el tiempo, de por sí va a ser un episodio un poco largo, y si intentáramos hablar de todas las sectas sería imposible, ¿no? Sí, sería imposible porque, por ejemplo, hay una secta donde llegan muchas veces niños, incluyen niños, a veces pues podríamos llegar incluso a hablar de los testigos de Jehová, ¿no? Pero así es, el pare de sufrir y todo eso, pero sí, si ustedes quieren y nos los dicen en las redes sociales, podemos llegarlos a tocar, porque es un tema que la verdad nos interesó a ambos mucho, ¿no? Así es, y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Ah, también para no ser tan repetitivos como en nuestro tema anterior, vamos a tratar de darle una estructura a cada una de estas sectas. Vamos a mencionar quién es su líder, cuál es su creencia base y cuáles son las particularidades o los crímenes más famosos de estas sectas. Empezamos con Buddhafield. Esta secta fue fundada por ahí de los años 80 por el señor Jaime Gómez, el cual se ha cambiado el nombre como 60 veces. Así Michael, como el de Café Tacuba. Así ¿no? es, se lo cambió a Michael, Andreas, Reiki o simplemente The Master. Bueno, el maestro. Pero ¿quién era Jaime Gómez? Bueno, Jaime Gómez era un exactor de películas porno gay que quiso hacer la transición a un actor normal, o bueno, de un actor de películas corrientes, ¿no? Exacto, pero fracasó. Y pues bueno, ¿qué haces si fracasas? Creo una secta. ¿En qué se basa su secta? Básicamente es una mezcla de principios del budismo, el cristianismo, el hinduismo, pero aquí lo que se destaca es la belleza. Eso es lo que se toma como un acto divino, y se supone que Michael es la persona que te ayuda a la transición
porque es un ser lleno de luz, lleno de poder, y él puede transmitirte toda su sabiduría e iluminación por medio de su cuerpo. Quiero que tomen ese dato, porque eso es muy, muy importante. Ah, por cierto, si ustedes no conocen, si quieren conocer a Michael o a esta persona, Jaime Gómez, es el hombre que está sacando luz de su pecho en nuestra miniatura. Y bueno, ¿cuáles son las particularidades de esta secta? Para empezar, Michael es un adicto a la cirugía plástica hasta la fecha. Y desde los 80s ya incitaba a sus integrantes, a sus seguidores, a practicarse modificación facial y corporal. Además, para poder ingresar a esta secta, tú tenías que ser un hombre, principalmente hombres, también se aceptaban mujeres, pero él iba sobre chicos, y tenías que ser un chico atractivo, si no, no, por default no podías entrar a esta secta. Sí, y como dijo Max, la belleza era parte importante de esta secta, y por eso casi todo el día era estar en traje de baño para poder lucir los cuerpos. El sexo y las drogas, el alcohol, estaban prohibidos. Así es, se supone que este era un hombre muy puro, que quería que tuvieras tu alma limpia, tu obra pura. Sí. Entonces todo este tipo de vicios estaba completamente estigmatizado, principalmente el sexo entre hombres y mujeres, porque recordemos que pues Jaime Gómez era homosexual, y ahí se basa lo máximo de esta secta. Se supone que el problema con Budafil es que el señor Jaime Gómez violó a prácticamente todos sus seguidores hombres. Y los violó por años y años y años, por casi 20 años de degeneración sexual. ¿Y por qué fue el auge de esta secta?, se preguntarán. Pues bueno, yo creo que fue la época en la que salió, porque fue en una época en donde el SIDA estaba muy presente en la sociedad, que todavía se desconocía mucho lo que llevaba consigo. Y pues bueno, jóvenes homosexuales que padecían SIDA vieron en esta secta una luz, ¿no? Es más, aunque no tuvieran SIDA, de hecho la mayoría no la tenían, simplemente por el miedo que generaba todo esto del rechazo social, el no conocer absolutamente nada de la enfermedad, es lo que le ayudó mucho a este señor, a Michael, a convencer a toda esta gente de vivir en una comuna hippie moderna, en la que él era el padrote de todos los que llegaban aquí. De hecho, pues digamos que su secta se acabó en el año 2007, cuando muchos de los chicos ya estaban hartos, estaban cansados de seguir viviendo con miedo, seguir viviendo en el autorrechazo y solamente ser juguetes sexuales de este hombre. Entonces, pues hacen, van a la televisión, hacen un documental sobre esta secta, y lo más extraño o lo más inquietante es que Michael o Andreas o Reiki o como le quieran llamar, Jaime Gómez, ya tiene una nueva secta, se está reestructurando y a la fecha está pues en su segundo aire de líder sectario. Bueno, ¿qué podemos decir? y es que, o sea, esta fue la secta leve, ¿no? Sí, fue la secta leve, las que vienen están mucho peor. Por ejemplo, ya que mencionamos que la cienciología tenía mucha influencia dentro de las sectas que vamos a decirles a continuación, pues la que sigue también estaba hablando sobre extraterrestres, y nos referimos a la secta de Marshall Applewhite y Vinnie Nettles. Estamos hablando de Heaven's Gate o las puertas del cielo aquí en los Méxicos. Y bueno, ¿cuál era? Ya mencionamos los líderes, Marshall Applewhite y Vinnie Nettles. ¿En qué creía esta gente? Básicamente ellos tenían la premisa de que la Tierra iba a ser reciclada por extraterrestres. Y la única manera de salvación era encontrar una oportunidad de llegar a una nave espacial y poder ser salvados. Se supone que los salvados iban a alcanzar un nuevo nivel de evolución, iban a alcanzar el siguiente nivel de la raza humana, pero básicamente solo eran pues estos elegidos que lograron llegar a una nave espacial. Y encontraron una oportunidad. Fue en el año 1997 cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Halley-Bopp. Y bueno, ¿cuál fue la táctica de esta gente? Ah, esperen, primero me gustaría mencionarles algo muy curioso de Marshall y Vinnie. ¿Cómo se conocieron estos dos? Marshall pierde a su familia, él fue un músico en la época hippie de Estados Unidos. Y pues digamos que él se autoinserta en una clínica de sanación mental. Él ya sabía que no estaba bien de la cabeza. Y aquí conoce a esta enfermera, Vinnie Nettles. Y empiezan a platicar, se empiezan a gustar. Se dan cuenta que tienen ideas de extraterrestres muy, muy parecidas. Entonces le dice,
¿Sabes qué, guapo? No estás loco. Tienes razón. Siempre hay un roto para un descosido, así, ¿no? Es, entonces justo se encontraron dos personas que pudieron germinar toda esta paranoia extraterrestre en la población norteamericana. Y aparte, lo que a mí me sorprende es que estas personas que eran los líderes de este culto usaban frases y vocabulario de Star Trek. Así es. Se supone que Marshall tenía este programa como opción para comunicarse con extraterrestres reales. Ajá. Pero lo que digamos que le dio mucha validez o mucha seriedad a su discurso es que tomó principios de la cienciología, del cristianismo, pero también lo combinó con una fuerte dosis de ciencias exactas, principalmente biología y química. Entonces esto dotó a su secta, a su discurso de mucha seriedad. Ajá, sí, o sea, si te empiezan a mencionar cosas de biología o de química, inmediatamente piensas que es serio, ¿no? Sí, así de hecho, como digamos que desde el principio fueron muy atacadas por periodistas y comunidades científicas, porque decían puros disparates, ¿no? Pero, pues digamos que como su táctica o la idea de esta gente no era hacerse ricos, no era llegar a todas las personas del mundo, pero con que pudieran convencer a uno o dos tipos por ciudad, ellos estaban más que contentos. ¿Y cuál era la táctica? Básicamente era ir por todo Estados Unidos dando seminarios. Esto fue durante la década de los 70s. Y si alguien se interesaba, empezaban a llamarle por teléfono, lo empezaban a convencer. Y bueno, pues digamos que llegó un punto en que esta gente, si caía en la trampa, se iba con ellos y comenzaban una vida nómada. Esta gente estuvo vagando por las Rocallosas y por Texas por aproximadamente 20 años. Sí, tenías que abandonar lo mundano, ¿no? Lo que se le conoce como mundano, que son amigos, riquezas, incluso el vello corporal, sexo, drogas, y ¿qué otras cosas pueden ser mundanas? Pues sí, prácticamente todo lo material, sí, todo lo material, tus, ¿no? Tus relaciones sociales, como en todas las sectas. Pero algo muy curioso es que aquí te pedían que adoptaras un nombre bíblico. Y entre más tiempo duraras, pasabas de tener un nombre, luego un nombre bíblico, y posteriormente tenías un nombre alienígena, que era un nombre de una sola sílaba, algo así como, sí, como pi o to, ajá, o po, así un nombre súper, súper caca. Al final Marshall Applewhite terminó llamándose Ti. Y pues bueno, su compañera de vida muere en 1985, lo que provoca en Applewhite algo que nunca pudo volverse a recuperar. Se vuelve completamente loco y pues bueno, ya su ideología se transformó en que era necesario perder el cuerpo físico para poder encontrarse con Dios y nombró a Dios como un alienígena. Así es, ese momento de 1985 es cuando Marshall ya pierde el control completamente y ya comienza a darles este discurso a sus seguidores sobre el cuerpo material y todo esto. ¿Por qué es importante? Porque 12 años después, cuando pasa esto del cometa Halley, lo que él decide es que toda esta gente tiene que suicidarse para poder llegar a la nave espacial. O sea, realmente no era como que te fueran a abducir para llegar ese, como en las películas, ¿no? Ah, sí, el platillo volador que saca una luz y te eleva. No, aquí lo que tú tenías que hacer era ofrecer tu cuerpo para que ellos pudieran aceptarte en, pues digamos que su nave, poder llegar a la nueva versión del planeta Tierra. Y de hecho fue muy curiosa la manera en que se suicidaron. Todos iban vestidos iguales, tenían los mismos tenis, la misma ropa, llevaban un billete de $1 en la bolsa y tenían su maleta hecha. Entonces lo que hacen es hacer una especie de fiesta en la que preparan tragos con un barbitúrico. Ay, no recuerdo cómo se llama. Fenobarbital. Ah, okay. Es un barbitúrico para tratar la epilepsia. Lo mezclan con jugo de manzana y vodka, así como si fueran tragos. Y se lo empiezan a tomar, se acuestan en su cama, se ponen una bolsa de plástica en la cabeza por si no los mata el veneno, que mueran de asfixia. Y así es como toda esta gente murió relativamente feliz. De hecho, algo que podemos aplaudirle a Marshall o que no podemos reprocharle es que él no obligó a nadie a suicidarse. De hecho, hubo muchos miembros del culto que pues decidieron no ascender. Tomaron la decisión de yo creo en todo esto, creo en ti, pero no me siento listo, la verdad quiero darme una oportunidad de vivir. De la que se salvaron, ¿no? Así es, entonces no tomaron la bebida o no asistieron a la fiesta.
Eso sí me parece muy curioso. Entonces, pues todo esto culmina con la muerte de 39 personas. Sí, también queremos destacar que las personas que se suicidaron con Marshall lo acompañaron por más de 20 años en la vida nómada. Así es. No aceptaban nuevos miembros, sino que estas personas estaban muy apegadas con él. Sí pensaban que era algún tipo, algún mensajero de Dios que les traía el mensaje, el sentido de la vida, ¿no? Pues a lo mejor no un mensajero de Dios, porque como tal no creían en Dios, pero pues sí, creían que él era el elegido que pues podía llevarlos a la salvación, de esta catástrofe que ellos esperaban, esta pues invasión alienígena. Y pues sí, imaginen 20 años para llegar el día, ahora sí que la hora de la hora, y no lanzarte con él al viaje. Pues sí, entiendo a estas 39 personas que decidieron intentarlo. Y bueno, ahora sí, alguien que sí fue mensajero de Dios, según desde su cabeza, fue Eusebio Joaquín González, cuya secta se le conoce como la Iglesia de la Luz del Mundo. Esta, pues digamos que no es nada espectacular, pero es mexicana. De hecho, yo diría que es la secta mexicana más influyente, importante y poderosa de todo el mundo. Opera en más de 50 países. Y bueno, como mencionó Luis, Eusebio Joaquín González fue quien la fundó en el año de 1926. Aquí cabe mencionar que el contexto lo ayudó bastante, porque en México estaba ocurriendo lo que conocemos como la Guerra Cristera. El presidente Plutarco Elías Calles estaba prohibiendo el catolicismo en este país, y pues muchos fieles se mudaron al estado de Jalisco. Entonces, pues esta persona, Eusebio Joaquín González, pues digamos que empieza a guiarlos. Dice que tuvo una conversación con Dios en la que él tiene que restablecer los principios de la Iglesia Católica. Y así fue hasta el año de 1964, cuando muere, pero su reinado sigue con su hijo Samuel Joaquín. Y esto sí está muy hardcore, ¿eh? Porque según palabras de la gente, de Eusebio Joaquín, su hijo Samuel nació muerto. ¡Ay, cabrón! Sí, nació muerto, pero Eusebio, pidiéndole perdón a Dios o pidiéndole una oportunidad a Dios, le concede la vida a Samuel Joaquín, y entonces él es la segunda venida de Cristo. Ah, ok. Entonces, este señor se mantuvo como el líder de 1964 hasta 2014, año en que fallece, y llega al poder su hijo Nazor Joaquín García, que arrestaron en 2019. Y es el primero de esta familia de malditos que cae en prisión en el año pasado. Pero bueno, ¿cuál fue la táctica de esta iglesia? que se estableció con gente de bajos recursos, que también fue muy apoyada por el gobierno. Propio, ¿no? Así es, desde la década de los 50, si no me equivoco, el gobernador de Jalisco de ese entonces donó 14 hectáreas, donó, o sea, no vendió ni nada. Le dio 14 hectáreas a esta iglesia en la que se construyó la hermosa provincia, la cual es la sede principal de toda esta organización. Y también a lo largo de, no lo sé, a lo mejor 100 años, el PRI y el PAN han apoyado muchísimo esta secta, ya que debido a toda la gente que tienen, es algo así como, bueno, financiame, dame dinero, dame poder, dame impunidad, y yo te garantizo unos cuantos millones de votos. Sí, pues sí. Sí, es esa venta política, esos juegos de políticos que son bastante repulsivos. Sí, que ya sabemos cómo son los políticos, ¿no? Así es. Que ya no nos sorprende que nos digan que estén metidos en este tipo de cosas. Y también queremos decirles que los miembros que formaban parte de esta iglesia tenían que vivir en Guadalajara, o incluso si vivían lejos, digo, si vivían fuera de ella, tenían que vivir muy cerca para poder formar toda una comunidad, ¿no? Así es, digamos que pues la táctica es generar barrios fieles. Tienen un templo y toda la gente que vive cerca de ese templo son seguidores de la Iglesia de la Luz del Mundo. Eso sí me parece súper curioso, aunque creo que la misma iglesia te ayuda si no tienes un hogar. Te dicen, puedes vivir en esta casa, pero tienes que desenfundar un diezmo, tienes que cooperar. ¿Quién no es gratis, papacito? Sí, porque, o sea, Dios necesita un McLaren. Sí, es como de Dios necesita oro, ¿no? Sí, Dios no va a andar en un bocho. A Dios le gusta un McLaren. Sí, y también lo que tiene esta iglesia es que es súper machista, ya que los hombres son los únicos permitidos en leer la Biblia. Así es, son los únicos que pueden comprenderla, según ellos, y los que pueden llegar a tener un estatus importante dentro de toda la estructura
parroquial, por así decirlo. Las mujeres aquí no valen absolutamente nada para estas comunidades. Y bueno, también cabe mencionar que el control que tiene la iglesia en todas las personas, sean hombres, mujeres, niños, ancianos, es absoluta. Desde la manera de vestir, te prohíben escuchar música, incluso si es música cristiana de alguna otra agrupación. Son una iglesia completamente cerrada a otras, pues, organizaciones protestantes, por así decirlo. No tienen pues relación con ni la iglesia católica, ni tampoco la cristiana, ya que ellos se consideran la religión verdadera. Unánime. Así es. No celebran Navidad, no puedes ir al cine, no puedes ver teatro, no puedes escuchar la radio, y prácticamente no tienes ninguna relación fuera de tu comunidad. Estás totalmente aislado, ¿no? Y pues bueno, esta iglesia ha sido la protagonista de muchos crímenes atroces que les vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, el primer líder, Eusebio, tuvo un hijo con una menor de edad. Sí, una menor de edad, y esto lo reconoció muchos años después. Creo que el señor que nació de esta unión tenía como 30 años o algo así, cuando Eusebio aceptó, sí es mi hijo, ¿y qué? ¿Quién me va a decir algo? Sí. Pero pues esta persona, este chico que no menciona su identidad ni su nombre, decide salir de la organización, huir, creo que de México, debido a que se sentía sumamente vulnerable en Guadalajara y en todo el país, para ser más exacto. Y pues bueno, el hijo de este Eusebio también era toda una fichita, ¿no? Así es, él fue el que protagonizó la mayoría de los escándalos y crímenes que mencionaremos. Para empezar, en el año 1998, Moisés Padilla declaró ante medios de comunicación, antropólogos y psicólogos en toda Latinoamérica, haber sido abusado sexualmente y drogado casi toda su infancia por Samuel. Sin embargo, cuando estaba a punto de iniciar un proceso judicial, es secuestrado y asesinado de una manera horrible. Lo apuñalan 57 veces. Además de Moisés Padilla, muchas mujeres se quejaron, alrededor de 40, de abusos similares. Sin embargo, estamos en México, entonces el procedimiento judicial y religioso no procedió, que porque ya era muy antiguo. Y sí, pues bueno, los nexos y el dinero que tiene esta iglesia, pues no ayuda demasiado, ¿verdad? Así es, pues fue algo así como, oigan, es que pues tenemos esta queja, y llegaban a la, no lo sé, con un juez, y era algo así como, pues sí, pero no procede, lo que tú me estás diciendo pasó hace 20 años, o hace 10 años, ya, o sea, ya no hay pruebas, no podemos iniciar un proceso, según la legislación, y puede que eso, la verdad no soy abogado, no estoy muy enterado, pero yo creo que todo esto eran mentiras que esta gente no podía corroborar debido a que vivían en el completo aislamiento. Sí, y bueno, en 1997 el Instituto Cristiano de México de Anticultos entra en juego, ya que exigió que a esta pseudo iglesia se le quitara el reconocimiento de iglesia. Sí, debido a todas las controversias, la de Moisés Padilla y la de estas 40 mujeres que fueron a declarar en contra de la iglesia. Sin embargo, no es hasta 2019 que uno de los miembros de la iglesia, un miembro importante que es Nazor, el que ya era para este entonces líder de toda la iglesia, sí es encarcelado en Estados Unidos, porque los gringos no se andan con... Sí, ¿no? Sí, vente, te garantizo votos, te garantizo dinero. No. Aquí sí fue acusado por crímenes de abuso infantil, tráfico de personas y distribución de pornografía infantil. Sí, ya vimos que la genética, que la sangre del presidio corre entre las venas de esta familia, ¿no? Así es, y bueno, a lo mejor ya mencionándoles todo lo anterior, lo que sigue, ya no es nada, pero el Consejo Iberoamericano de Honor a la Calidad Educativa también, pues digamos que puso su queja o denunció a esta gente que se puso el título de doctores, cuando realmente no habían ni siquiera tenido una educación básica. Entonces, pues digamos que eso igual le quitó prestigio a la iglesia, pero como les digo, esto ya de ponerte doctor cuando eres un violador, un pederasta de primer nivel, creo que ya queda un poco en segundo plano, pero aún así, para ver el grado de cinismo que tenían estos tipos, de un día llegar y decir, sí, yo soy doctor en teología, o no sé, cuando ni siquiera fue a la primaria. Pero bueno, continuemos con una secta que sí destruyó todo un movimiento social, toda una ideología de vida,
Y estamos hablando de la familia de Charles Manson. Que para quienes no sepan, esta secta surgió en los años 60, donde el movimiento hippie estaba pues muy presente en todas las jóvenes, y eso fue lo que aprovechó Charles Manson. Así es, como menciona Luis, los años 60 fueron un movimiento de contracultura muy poderoso, quizá el más poderoso y revolucionario del siglo XX. Y bueno, pues vemos que es la rebelión del espíritu joven contra los valores tradicionales. La juventud quería ser libre, quería poder vivir entre gente joven, dejar a un lado la iglesia, incluir a los afroamericanos, que también estaban luchando muchos por sus derechos en ese entonces. Sí, con los Black Panthers. Y también las mujeres. Era el momento en que las mujeres tuvieron su lucha feminista en Estados Unidos. Entonces, pues vemos que era un periodo de cambio de ideología en Estados Unidos. Y bueno, el líder, que es Charles Manson, muy conocido, yo creo que por todos, desde pequeño era un marginado, delincuente, era manipulador, carismático y un psicópata nato. Así es, Charles Manson prácticamente vivió los primeros 30 años de su vida en la cárcel. Sí. Entraba, salía, hasta que, bueno, de repente ya le dijeron, vas a salir, y coincidió que salió en el apogeo de este movimiento hippie, este tiempo de contracultura. Entonces, pues digamos que en su tiempo en la cárcel, este señor no perdió el tiempo, aprendió mucho sobre la cienciología y se dio cuenta que había maneras de controlar a la gente, que era a través de la religión, a través de la fe, a través de la música pop. En este entonces los Beatles eran lo máximo del mundo y él era uno de sus mega fans, lo que es muy importante, lo vamos a retomar más adelante. Pero también se dio cuenta de que existían otras tácticas, como la privación del sueño, el uso de drogas, principalmente alucinógenas, como el LSD. Sí, que estaba en completo apogeo en ese entonces. Y bueno, ¿cuáles eran sus creencias? Las creencias que tenía este culto era creencias sobre el vacío y el amor absoluto. Con eso comenzó en un inicio, era algo así como, tú puedes ser lo que quieras en esta vida, no existe nada, solamente el amor. Esa era la principal ideología, o digamos que esa era la creencia base, pero este señor se empezó a trastornar poco a poco. Entonces la base del culto fue el Helter Skelter, que para quienes no sepan es una canción del álbum blanco de The Beatles, y bueno, quienes no la han escuchado se las recomiendo totalmente. Esa será la recomendación de la semana, recomendación musical. Bueno, pero ¿qué era lo que nos decía este loquito en el Helter Skelter? Este loquito. Prácticamente nos decía que iba a ocurrir una secta, no, iba a ocurrir una guerra racial, perdón. ¿Por qué? Porque Charles Manson, a pesar de que era un marginado de lo peor, era sumamente racista. Entonces la historia que según él cuenta en la cárcel, o que cuentan sus seguidores, que también están en la cárcel, o algunos que pudieron salir impunes, es que un día vieron en una fiesta de estas hippies, en estos movimientos, en estos conciertos, ven a un chico negro con una chica rubia, ajá, tomados de la mano y como que conviviendo muy felices. Entonces Charles Manson se da cuenta de que llegará el punto en que los negros iban a desplazar a la raza blanca, iba a ser una guerra de lo peor, súper sangrienta, prácticamente el fin del mundo, y solamente iban a sobrevivir pues su familia, su secta. ¿Y cómo iban a sobrevivir? Escondiéndose en una cueva en medio del desierto. No. O sea, no es como que fueran los elegidos ni nada, solo que iban a ser los precavidos, que se iban a ir a esconder al desierto para que no fueran víctimas de esta guerra. Bueno, pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso de Charles Manson? Pues yo creo que pocos sabían que Charles Manson siempre quiso ser músico, pero pues como a Salieri, Dios le dio el deseo, mas no el talento. Así es, de hecho, pues digamos que su música no era buena, pero tenía contactos, porque su culto sí llegó a ser súper reconocido, no por ser algo malo, sino todo lo contrario. En el bajo mundo de California, Charles Manson era un ídolo, todos querían convivir con él, era invitado a las mejores fiestas, le daban las mejores drogas, y convivía con gente muy, muy importante para ese entonces. Entre ellos podemos destacar a Dennis Wilson, él era un miembro de Beach Boys, fue su gran amigo, y cómo se acercó a él, prácticamente a través del sexo. Todas las chicas que eran las chicas Manson, las seguidoras de Charlie, pues prácticamente eran las groupies del grupo de los Beach Boys,
Manson se las prestaba, le decían, ven, te las presto, pero danos dinero, porque eran totalmente hippies. Danos, o sea, contacto, ¿no? Sí, danos contacto, danos dinero, pero pues llegó un punto en que Dennis se dio cuenta de que esta gente no estaba bien. Entonces rompe relaciones con Manson y aquí es donde comienza la frustración. Entonces va, conoce al productor Terry Mercer y también lo empieza a convencer con mujeres, con drogas, así en estas fiestas se hacen una amistad. Pero en algún punto este señor se niega a grabarle un disco a Manson. Entonces, pues ya, en un acto de completa venganza, es cuando Manson decide ir a su casa y meterle un susto, ¿no? Asesinarlo prácticamente. Meterle un susto. Sí, o sea, asesinar a su familia. Y es que para este punto ya sus seguidores eran completos zombies. Ya, sí, ya no obedecían completamente. Sí, eran marionetas, no tenían voluntad, no tenían ninguna voluntad sobre sí mismos. Entonces ya si Charles les decía como, ¿sabes qué? Vas a agarrar un bebé, vas a abrirlo a la mitad y te lo vas a comer. Yo no dudo que lo hubieran hecho. Entonces, pues, ese fue el punto de inflexión. Esa frustración por truncar su carrera musical sin haberla comenzado, pero también todo comienza cuando pues ya empezaban a tener problemas de dinero, eran demasiadas personas. Charles había tenido hijos con todas las chicas de su culto prácticamente y seguían aceptando a más y más gente. Entonces ya no tenían dinero porque este culto, digamos que subsistía únicamente de estafas, de lo poco que tenía la gente que se iba integrando, pero entre más y más y más ya era imposible mantenerlos a todos. Sí, también uno de los asesinatos más infames que tuvieron la familia, para la familia Manson, fue un asesinato de por lo menos 10 personas, ¿no? Fueron los que asesinaron a esta familia, y entre ellas destaca la actriz Sharon Tate y el músico Gary Heeman, que cabe mencionar que Sharon Tate estaba embarazada. Y es que todo se acomodó para que esta fuera la peor noche de los 60s. Digamos que Terry Merchel le renta su casa a Roman Polanski para que, pues ahora sí que ahí viva, pero pues este señor se va unos cuantos días a Londres a grabar una película porque él era un productor musical y Sharon Tate se queda en casa con sus amigos de la farándula, maquillistas, una actriz, y de repente llegan estos loquitos sí. y empiezan a matarlos a todos, pero de una manera horrible. Empezaron a escribir letras de las canciones de los Beatles en las paredes con sangre. Sí, fue algo sumamente brutal. Y más brutal es la manera en la que esta gente es descubierta. Digamos que atrapan a una de las chicas en un carro robado de esa casa. Y ya en la cárcel, ella empieza a decir, no, yo maté a Sharon Tate, yo sigo a Charles Manson. O sea, ya, no lo sé, estaban tan alucinados con que Charles Manson era algo divino, sí. que les daba igual contar que habían matado a cientos de personas. Bueno, no fueron cientos, pero o sea, casi dicen que matan al Papa. Sí. y se sentían completamente impunes, vivían totalmente fuera de la realidad. Y bueno, este asesinato, por muchos historiadores y periodistas, fue el fin de los 60s y el movimiento hippie. Sí, y bueno, hemos llegado al primer puesto, que después de todos los anteriores, ¿qué podría ser peor, no? Pues bueno, existe. Y estamos hablando sobre el templo del pueblo, Jonestown. Fíjate que este es uno de mis favoritos, no porque crea que está bien ni nada por el estilo, no creo en esto obviamente, pero siempre que me peleo con mi mamá de religión o algo por el estilo, esta es mi carta fuerte. O sea, sí, siempre que mi mamá me dice que no, tienes que ser un poco más creyente o todo esto, es como, mamá, ¿te acuerdas de Jim Jones? De Jim Jones. Porque justamente el líder de esta secta es el señor Jim Jones. Este era un pastor de la Iglesia Católica en Estados Unidos que, pues digamos que comenzó su secta por ahí de los años 50. ¿Y esto por qué? Una vez más
se aprovecha del contexto de Estados Unidos, de la segregación racial, de los inicios del movimiento hippie. Y bueno, pues, ¿cuáles eran las características de esta persona? Era sumamente carismático. De hecho, muchos lo consideraban como Elvis Presley por su físico, por su manera de vestir. Ajá. Y por la manera en que hablaba. Muchos decían que era el Elvis Presley de Dios. Pero como ya vimos, muchos de estas personas también comparten lo que ya habíamos mencionado, creo que el episodio pasado, de las características de los psicópatas, ¿no? Que son muy carismáticos, que no llegan a aparentar lo que verdaderamente son, ¿no? Así es, que tienen como que muchas máscaras. Pueden seccionar tanto su personalidad, uh-huh, que literalmente son dos personas, porque por un lado era este pastor carismático. Ah, también me gustaría mencionar que era muy humilde. Sí. Mucha gente que sobrevivió a Johnstown o que en algún momento fueron parte de su iglesia, mencionan que era un sacerdote como ningún otro. O sea, no tenía ninguna joya, no tenía un auto de lujo y su, pues digamos que su atuendo siempre parecía viejo, haraposo, uh-huh, pero esa era parte de su discurso, ¿no? Sí, los votos de pobreza, todo lo que dan, ¿no? Así es, así como, no, hay que apoyar las almas débiles, hay que alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los desprotegidos, promover la igualdad racial, y seguía las enseñanzas de Cristo, pero basadas principalmente en el amor y la fraternidad. Digamos que ese fue su mensaje muchos años, los años en que ganó más adeptos, porque hay que mencionar que Jim Jones fue reconocido por la Iglesia Católica como una iglesia, más bien como un pastor real. Uh-huh. El templo del pueblo sí era reconocido por la Iglesia Católica. Recibían dinero de parte del Vaticano, pero también recibían dinero por parte del Estado, debido a que hacían campañas contra la pobreza, contra la desnutrición, pero principalmente contra las drogas y el libertinaje sexual. Recordemos que se apoyó del movimiento hippie, pero a la inversa, decía que eso era degeneración, que era alejarse del camino de Dios. Y bueno, pues digamos que eso igual hizo que el sector más conservador y marginado de Estados Unidos entrara. Sí. Y, o sea, él no se concentraba en que la gente le diera dinero. Él se concentraba en que la gente lo siguiera, lo quisiera, lo admirara, y ya el Estado o la iglesia más grande es la que me va a financiar. De hecho, sí, pues digamos que hasta ahora no suena mal. O sea, y apoyaba a los negros, apoyaba a los pobres, apoyaba a los drogadictos, estaba en contra de las drogas, estaba en contra de que se perdieran los valores. No sonaba mal, de hecho, muchos consideraban que era un adelantado a su época, pero el horror comienza poco a poco. Sí, uno de los primeros principios que realizó Jim Jones fue fusionar el catolicismo con el comunismo. Así es, porque digamos que él era sumamente anticapitalista. De hecho, suena un poco raro que católicos y comunistas, suena extraño, ¿no? Sí. Porque yo siempre como que relaciono mucho la Iglesia Católica con un gran depredador que quiere más y quiere más y pide más y pide más. Hay un par de anécdotas buenas acerca de eso, pero después de terminar con el señor Jim Jones. Y no, este señor apoyaba el comunismo, una especie de vida utópica en sociedad. Y bueno, ¿qué más podemos...? Ah, todo comienza a deteriorarse en los 60s. Es cuando este señor ya tenía tanta gente en su... Que lo seguía, ya era un ídolo para tantas personas, que él comienza a llevar esta práctica de... ay, miren, levantó a un enfermo o a alguien que no podía caminar, de repente lo hace caminar, o a alguien que no puede verlo, le da la visión, por así decirlo. Y pues digamos que los que ya creían en él, pues ya decían, no manches, si es Jesucristo en Ajá. persona. Y otros empezaron a dudar. Fue cuando empiezan a existir dudas entre su comunidad. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace esta persona? El gran Jim Jones comienza a acosar a estos desertores, comienza como a pues denle una calentadita, una golpiza, vamos a dejarlo sin comer, vamos a excluirlo de todas las actividades comunales. Y pues digamos que esto empezó
poco a poco, o sea, esto fue un proceso de años, de, a partir de los 60s hasta el 75, poco a poco empezó a perder el Templo del Pueblo esa imagen de una iglesia verdaderamente buena, con un propósito completamente filantrópico, y se empieza a deteriorar, así poco a poco empieza a perder gente, y más gente, y más gente. Además, pues digamos que como estaba todo a todo dar la Guerra Fría, Jim Jones tenía como ese miedo a una especie de catástrofe nuclear. Ah, cabrón. Entonces, él decide irse de Estados Unidos. Pero, o sea, ese fue su pretexto, como, no, yo quiero que mi gente se salve. Pero realmente él ya tenía muchos problemas con las autoridades de Estados Unidos. Ah, ok, o sea... O sea, ese fue su pretexto. Sí, ya empezaba a tener una mala imagen su iglesia. Ya no era tan aceptada en Estados Unidos. Entonces él decide irse a Guyana. ¿Por qué escogió este país? Principalmente porque hablan inglés. Era un país socialista. Entonces aceptaban a cualquier extranjero. Y aparte era un país de negros. Y él ya tenía una base de seguidores negros muy, muy importante. Entonces, pues digamos que se va a Guyana. Ahí crea lo que es conocido como Johnstown. Un supuesto paraíso, un lugar de esperanza, donde supuestamente íbamos a vivir en una utopía donde todos éramos iguales, donde no había racismo, no había capitalismo, una vida en comunidad al estilo de la prehistoria, que fue muy atractiva para muchas personas. De hecho, en los testimonios muchos comentaban que realmente creían bastante en este señor y pues decían, este es un lugar que voy a construir con mis manos. Yo quiero que aquí crezcan mis hijos, que esto se haga gigantesco y que pues el Templo del Pueblo se vuelva universal. Y también, bueno, Jim Jones empezó a volverse adicto a los barbitúricos. Así es, ya una vez lejos de los periodistas, lejos de Estados Unidos, este señor igual se destrampa. Ya tenía problemas de adicciones, pero aquí ya se la pasaba drogado todo el día. Además era un depredador sexual, básicamente. Tenía su séquito, su harén de amantes. Sí, haz de cuenta que llegaba una chica linda a sus reuniones, a sus misas, y la empezaba a... Se empezaba a acercar a ella. Y si ella igual quería, pues ya la convirtió en una de sus mujeres. Tenía hijos con ella y toda la onda. Pero digamos que todo lo hacía como entre escondido. Y según todos estos niños que si eran sus hijos, él decía que los adoptaba. Ah, ok. O sea, okay. Así quedaba todavía mejor ante toda la gente. Sí. Entonces, pues era un depredador sexual, era drogadicto. Todo lo que él había criticado y lo que lo hizo gigantesco fue lo que empezó a pervertirlo poco a poco. Y una vez lejos de Estados Unidos, comienzan los abusos contra todos los que quieren regresar. Haz de cuenta que él dejó como su ciudad abierta, Johnstown, estaba para todos los que quisieran llegar. Pero si llegabas, ya no te podías ir. Ah, ok. Y digamos que como que no le salió, porque su comunidad creció muy rápido. Haz de cuenta que él la diseñó para 300 personas, como que yo creo que debió pensar, bueno, no creo que vengan más de 300 cabrones. Ajá. Pero en menos de un año ya tenía más de 1,000 personas. Entonces todo el abasto de alimentos, de campos, de cultivo, ya no daban para más. Uh-huh. Entonces es cuando poco a poco la gente ya no soporta estas condiciones tan brutales de vida y piden auxilio a Estados Unidos. Okay. Las familias empiezan a pedir auxilio. Bueno, y aquí entra en juego una persona conocida como Leo Ryan. Él era congresista del estado de California y pues es el que decide ir a ver cómo es Johnstown con muchos periodistas. O sea, Jim Jones le dijo, sí puedes venir, pero ven solo, ¿no? O sea, ven solo, no queremos problemas. Sí, sí. Y pues yo creo que Leo Ryan se dijo como, no mames, yo creo que si voy solo no regreso. Sí, no. No, y, no. Y ya llega con periodistas de CNN y toda la cosa. Llegan y de hecho les hacen una super fiesta. Haz de cuenta que tienen, no lo sé, un banquete. Ellos ven que toda la gente vive feliz, como si fuera la utopía que él prometió. Pero todo era un montaje, obviamente. Sí. Entonces, la noche antes de que Leo Ryan regrese a Estados Unidos, mucha gente comienza a ir a su casa, bueno, a su choza, al lugar donde él está albergado, y le dicen, oh, por favor, lléveme con usted, quiero regresar. Pero le sorprende que sea tanta gente. Entonces, al otro día, él decide, pues, ya irse.
y según le... Haz de cuenta que enfrente de Jim Jones, esto es mítico, dice un discurso en el que invita a todos los que ya no quieran estar aquí, todos los que quieran volver a América, váyanse conmigo. Y en ese momento, docenas de personas comienzan a irse. Y pues es algo que Jim Jones no puede aceptar, no puede dejar que todo lo que pasa ahí se sepa. Ajá. Entonces, en cuanto se van, envía un comando armado. ¡Ay, cabrón! A interceptarlos. Ajá. Y es una masacre, o sea, matan a todos, matan a Leo Ryan, a los periodistas, a todos los desertores. Y pues ya, este es el principio del fin, porque una vez que matas a un congresista estadounidense en piso extranjero, declaras la guerra. Sí. O sea, fue una declaración de guerra. Porque aparte creo que de las dos avionetas, una sí logró escapar, solo el piloto y el copiloto logran escapar, llegan a Estados Unidos, dan la noticia. Y es cuando pues Jim Jones toma la decisión más infame de toda la historia de los cultos. Que fue el 18 de noviembre de 1978. Cuéntanos, ¿qué pasó? Así es, pues este día Jim Jones junta a toda su comunidad y empieza a decirles como la verdad es que Estados Unidos no acepta nuestra vida perfecta, no aceptan que tengamos que seamos esto. Felices, ¿no? No vamos a tener paz mientras existan los Estados Unidos. Entonces, para darles una lección, vamos a matarnos. Suicidio masivo. Así es. Digamos que él ya había predicado acerca del suicidio a lo largo de casi 10 años, uh-huh. Pero ya era cuando lo volvió real. De hecho, hay una anécdota en la que en una Navidad de los 70s, en Estados Unidos todavía, a la gente más importante de su iglesia les da a beber vino y una vez que terminan de beberlo, les dice que tienen una hora de vida. Y que si creen en él, o que deben estar preparados, porque es una lección para el mundo entero de que hay injusticia, de que el mundo no es lo que debería ser. Y ya, después resulta que eso no pasó nada. Sí. Y mucha gente abandona la iglesia. Ok. Pero los más adeptos son los que lo siguen hasta Guyana. Bueno, ¿y quieres dar un tema, un cierre? ¿Quieres dar una opinión general acerca de todas estas sectas que hemos tocado? Pues sí, tan solo en lo de Jim Jones fue algo horrible. O sea, 913 personas, creo, si no me equivoco, 913 personas decidieron echarse un shot de cianuro solo porque a este cabrón le iba a caer la policía. Sí, porque les dijo, ¿no? Sí, o sea, ya... sí me parece muy triste. De hecho, hay un testimonio en audio. Igual, si a ustedes les interesa raza, háganoslo saber y lo vamos a publicar en nuestras redes. Es un video muy famoso en el que Jim Jones da su último discurso y sí le dice a la gente como, los que no mueran hoy se van a arrepentir el resto de su vida. Y hay un punto muy triste donde se escuchan llantos de niños, así como, no, es que la bebida está un poco amarga, pero no les duele ni nada. Ajá. Güey, es muy, muy duro la verdad escucharlo. Es horrible. Una mujer le dice como, es que yo vine, te seguí buscando esperanza o buscando tranquilidad y nunca la encontré o no me siento feliz. Y él le dijo como, es que este es un mundo infeliz. Sí, no. Qué hijo de puta. Sí, güey, o sea, es muy brutal y aquí ves hasta dónde puede llegar el fanatismo. Uh-huh. 913 personas, de hecho hasta antes de lo del atentado de las Torres Gemelas, este digamos que era como el acontecimiento terrorista más fatal de toda la historia de Estados Unidos, nunca antes más de, bueno, 913 personas habían muerto en un mismo lugar, y bueno, ya se superó después con las 3.000 del atentado del 11 de septiembre, entonces pues sí, y es que yo creo que esto del fanatismo no se restringe únicamente a sectas, a cultos, a todo esto ligado al ocultismo. Yo creo que, bueno, lo siguiente es muy mi opinión. Obviamente yo solo soy un chavo que graba videos, entonces no se lo tomen muy a pecho. Sí, sí, sí. Yo no soy católico, sí estoy bautizado y todo, pero no es como que me hayan preguntado. O sea, ya es, vas a ser católico porque te bauticé cuando tenías meses o un año. Entonces, ahora yo no practico la fe cristiana, no creo en eso. Y te voy a decir por qué. De esto yo no me di cuenta hasta que ya fui más grande, pero yo siento que una iglesia es un completo negocio. Cuando iba al catecismo, recuerdo que todo el año era como,
Sí, pero recuerden que la iglesia es de todos y miren las ventanas, ya no están tan limpias. Y miren nuestras bocinas, ya no son tan grandes. Nuestras bocinas JBL, ¿no? Sí, y ya hay que cambiar la fachada. Y ya hay que cambiar la fachada de la iglesia, necesitamos mobiliario. Y es una petición que te hacen cada semana hasta la fecha. Eso pasó hace 10 años y te la siguen haciendo. Pero eso sí, ves al padre que llega con su cadena de oro y su micrófono. Ajá. Y es que se me hace súper curioso, güey, porque tuve un tío que trabajaba en el mercado y vendemos fruta. Entonces siempre pasaba que si iba el padre de la iglesia, a él no le cobrábamos nada. Y no era como que se llevara así como unas manzanas y nada más. No, se da cuenta que iba y se surtía medio puesto. Era como, me llevo manzanas, me llevo mangos, me llevo papayas, me llevo de todo y no pago nada. Y como pago con la bendición de Dios, ¿no? Ajá, y era como, que Dios te bendiga, hijo. Que sí. Dios te lo multiplique. Sí, sí, sí. Entonces yo siento que hasta cierto punto es gente muy abusiva. O bueno, no sé cómo expresarlo. Igual, haz de cuenta que cambiamos de iglesia supuestamente por lo mismo. Porque mi papá decía, no, es que esa iglesia es un comercial grandote de una hora. Pero en la nueva fue lo mismo, haz de cuenta que también en el tiempo que estuvimos yendo fue como semana a semana. No, es que hay que comprar bocinas porque no se escucha nada. Y sí, no se escuchaba nada. Pero haz de cuenta que hubo bocinas 2 semanas y después salieron con la chula. Ay, es que nos robaron las bocinas. Ah. Sí, esos 40 mil pesos que se juntaron, se los robaron. Se los robaron. Pero bueno, Dios está para perdonar. Sí, Dios Vamos. Está para perdonar y ustedes es para pagar. Ajá. Hay que hacer otra colecta. Ajá. Sí, entonces para mí es muy difícil creer en algo así. Y es que no solamente es lo económico. Yo creo que la iglesia católica, yo hablo de la iglesia católica porque es la única que yo conozco, la que he estudiado y me han inculcado toda mi vida. Y también pues he investigado acerca de eso para poder refutarlo. Bueno, tan solo podemos mencionar así de rápido las cruzadas, ¿no? Estos 1000 años de guerra solamente por ser musulmán o por ser católico. Lo que pasó recientemente con Tata Mingo, para los que no sepan, es un ciudadano guatemalteco, o bueno, fue un ciudadano guatemalteco de ascendencia maya, que era el último gran conocedor de plantas medicinales, era un experto en el tema. Y digamos que unos fanáticos católicos o cristianos, es lo mismo, lo quemaron por brujo. O sea, eso es súper reciente, pasó este año. Y sí, ahí vemos hasta dónde llega la ignorancia y el fanatismo. Sí. Lo dañino que puede ser. Y es que a mí algo que siempre me ha chocado bastante es este mensaje de amor, de buena voluntad, de ayudar al prójimo. Siendo el Vaticano quizá la nación más rica de todo el mundo. Y aún existiendo hambruna en África, güey. Existiendo tanta marginación social, creo que para mí es muy difícil creerlo. Ok. Tan solo, bueno, para los... pensaba ponerlo en el video, pero no iba al tema. Esta foto tan célebre de Hitler saludando al Papa Pío III. Entonces, aquí vemos que las iglesias siempre se van a alinear con la gente de poder, con gente que pueda, no lo sé, satisfacer sus intereses. Esa es mi opinión. Por eso yo no puedo creer en nada de esto. Y si estoy ofendiendo a alguien, lo lamento, solo es mi opinión. Pues yo creo que yo comparto mucho, mucho contigo de lo que dijiste ahorita. Yo también, me es muy difícil creer en una iglesia, también por situaciones personales. Conozco padres que son ratas. Okay, okay. Que sí son rateros. Y, o sea, a mí lo que me sorprende es, por ejemplo, ¿no? Dicen que un padre, cuando se vuelve padre, hace el voto de castidad, el voto de pobreza, y no me acuerdo qué otro voto, creo que el voto de tener a Dios para siempre y por siempre. No sé, la verdad, o sea, estoy aquí mintiéndoles. Pero a mí también me es muy difícil creer en una institución que hemos visto que han tenido algunos que otros acontecimientos no gratos. La pedofilia. Ah, ok. Estás hablando de Rustin, sí. ¿No? De nuestro antiguo papa. Entonces, y que la han defendido, ¿no? O sea, han pedido disculpas, pero pues eso no ayuda mucho. Por ejemplo, no me gusta tampoco el hecho de que tienen el voto de pobreza y están pide y pide dinero, ¿no? O sea, el papa que está cerca de la
sacerdote, papa, la verdad desconozco cómo sea la jerarquía, pero bueno, el papa, padre, que está en la iglesia también muy cercana a una casa de mis tías, también es igual, o sea, desde cuenta es como de, no, es que, lo primero que cambiaron fue la campana. Okay, okay. La campana, o sea, y también fue como de, no, es que la campana es la señal con que llamamos a los feligreses, los fieles, ¿no? A los feligreses, a la iglesia, y que se reúnan con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es como de, ya reunieron el dinero y sí la pusieron, pero es una campanita. Okay. ¿Sabes? O sea, a lo mejor gastaron, yo digo que un porcentaje. Ajá, yo digo que un 40% en la campana y el resto ¿a dónde fue? ¿No? O sea, ahí es donde te quedas como de... Sí, ¿dónde? es que la ventaja que tienen es que no le tienen que dar cuentas a nadie. Ajá, exacto. O sea, es como, no, pues no le voy a ir a preguntar a la iglesia en qué se gastan el dinero. Y por ejemplo, también ese padre puso un... Y esto lo sé por mis tías, ¿eh? O sea, esto yo lo sé. Yo tiene años que no voy a una iglesia. Ok. También mis tías me han contado que este padre... Creo que también cambió el marco que tenía una pintura de la Virgen de Guadalupe. Y uh-huh. O sea, de cuenta, el marco terminó costando como 30,000 pesos porque era tallado en no sé qué y no sé qué. Y creo que ahorita lo que quieren cambiar, porque también metieron bocinas. Ok. Y lo que quieren cambiar es el... ¿Cómo se le dice? ¿Dónde se guarda el vino? Ay, la... ¿El cáliz? El cáliz es donde se bebe, pero... Ay, tiene su... Bueno, ¿dónde guardan el cáliz y las hostias y todo okay, eso, no? Sí. También creo que es como el último proyecto que tienen en mente, pero también salen un dineral. Entonces ahí es como de, bueno, entonces, ¿dónde quedó el voto de pobreza, no? Que tú estás predicando, porque también, o sea, la religión católica tiene como principio que es más fácil que un camello atraviese un anillo a que un rico entre al cielo, ¿no? Es así, algo así. Uh-huh. No me acuerdo muy bien de lo que dicen, pero casi, casi es así. Entonces, es como de... cuesta un poco de trabajo. Y nuevamente les repetimos, si llegamos a ofender... No queremos ofender a nadie. Si ustedes creen en eso, no hay bronca. Si ustedes disfrutan de ir incluso a misa, ¿sabes qué? Yo me relajo yendo a misa los domingos o algo así. A lo mejor te gustan las historias de... Ajá. Son historias llenas de esperanza, ¿no? Sí, te gusta la idea. Por ejemplo, también a mí lo que me choca a veces, y no sé cómo llegan a creer las personas en eso, o sea, por ejemplo, lo estábamos viendo con Jim Jones, ¿no? O lo hemos visto con Pare de Sufrir. O alguno que otro... Creo que esos... No sé la verdad que sean los que toman como figura a Dios y que pueden... curar a todos, ¿no? Ah, ok. Y por ejemplo, me acuerdo muy bien de un video de un chavito que era, ya saben que como que les gusta ver a niños predicadores, a los predicadores, ¿no? Ajá. Y este chavito, me acuerdo que empieza, ¿cómo dice? Ya sé cuál es. Lo monito, están diciendo que venimos de lo monito. No, lo mono y la mona tienen monito, no humano. Ya sé cuál. ¿Sabes qué? Yo pensé que ibas a hablar del chavo que va igual a una de esas iglesias. Ah, que tiene ruptura de ano. Sí. Y empieza, es que yo hice mis necesidades muy fuerte y me provoqué un desgarro perianal de tercer grado. Y es como, te voy a curar. Sí. Tú solo tenme fe. Ah, y le dice como, levanta las manos, sí, ya está curado. Pero, o sea, a mí lo que me sorprende allí es la cantidad de gente que va. O sea, la cantidad de gente que empieza a levantar las manos con toda la... O sea, yo creo que tienen mucha, mucha necesidad. Mucha fe, ¿no? Mucha fe de sí, yo levanto mis manos hacia Cristo, hacia Dios, y le pido que me llene de luz para... O le pido que salque de mi... De mi cuerpo. De la cama a mi tía que está parapléjica, ¿no? Algo así. Pero a mí lo que me sorprende es cómo pueden llegar a creerle a alguien así, ¿no? O sea, que alguien te diga que te toca la cabeza... Y que de repente, o sea, hasta, güey, los videos empiezan así a temblar y empiezan a llorar y la gente las agarra y es como de, ¿cómo chingados crees en eso? O sea, a mí es lo que me sorprende. Y pregunto, ¿cómo este señor que nada más tocando la cabeza de una persona la cura de una enfermedad que miles de doctores nunca pudieron? Con las mejores medicinas, con operaciones, con lo que sea. Y este
cabrón, nada más lo toca la cabeza, dice un discurso y lo cura. Yo lo que no entiendo es cómo esta gente puede ser tan impune. O sea, imagínate, llega alguien terminal o con una enfermedad grave y le dices que ya está curado. ¿Y si se la cree? Sí. Imagínate, ese señor se muere y ya no puedes ir a reclamar. No, ya no. O sea, ¿qué te van a decir? No, pues vete de aquí porque me vas a tirar del teatro. Sí, porque tienes el diablo dentro, sí. Dice. Y, o sea, puede que todo esto que hayamos dicho suene súper, súper, súper absurdo. Desde que van a venir alienígenas, que tenemos almas de alienígenas adentro, que va a haber una guerra racial, que va a haber un holocausto nuclear. Que eso puede que sea cierto. Que bueno, está muy próximo. Jim Jones puede que no se ha equivocado tanto. Bueno, pero luego hay que ver igual qué es lo que está diciendo la Iglesia Católica sobre, no, Pikachu es satánico. O todo lo que viene de fuera, todo lo que es distinto, sí, es del diablo. Sí, antes era las que se encargaban de la cultura de la cancelación. Ya ha cambiado, creo. Ahora ya cualquiera. Ahora ya puede hacerlo, pero sí, en su tiempo la Iglesia Católica era la que se encargaba de cancelar a las personas. Y estas asociaciones de padres de familia, ¿no? Sí, también los padres de familia eran los que se encargaban de limitar. De decir que podía llegar a tu nevera, casi, sí, casi. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿cuál es la conclusión de todo esto? Yo creo que cuando una persona está tan necesitada de afecto, tiene una necesidad económica gigantesca. ¿A ti nunca te han ofrecido? ¿Qué? ¿Meterte algo pues, así? Pues fuera de los testigos de Jehová y los anuncios de la tele, no, la verdad es que no. Fíjate que a mí, en sí no era un culto. Ok. Pero sí me invitaron como a... Haz de cuenta, pasó algo en mi vida, ¿no? Entonces yo estaba muy distraído y allí en CU... Y ves que hay bicicletas. Ajá. Entonces, en el camino que va de Biblioteca Central, o sea, lo que pasa es Biblioteca Central, Filosofía y Derecho. Ajá. O sea, como en ese caminito de la ciclovía, me caí, y me caí feo. O sea, la bicicleta se me patinó. Uh-huh. Entonces, toda la mano la metí y pues esto se levantó, ¿no? Ok. Y ya fui allí a servicios médicos y me curaron y todo. Y no sé a quién era. La verdad no me acuerdo quién era. No sé si era doctora o... Digo, médica o era psicóloga. ¿Cómo se dice? La de servicio social. Ok. Servicio social. Servicio... Médico. No. ¿Cómo se le dice? Trabajo social. Trabajo social. La de trabajo social. No sé quién era, pero también ella me empezó a decir como de... ¿Y por qué te pasó? Y yo como de... pues esto y esto, ¿no? Le empecé a platicar. Y me dice, mira, yo estoy yendo a un grupo de no me acuerdo qué, y me decía, fíjate que nosotros tratamos de alinear los chakras y vemos cómo trabajar el yo interior, y o sea, yo estaba así como de... ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Por mi mente, o sea, por lo que yo estaba pasando, hubo un momento en el que yo, o sea, cuando me lo estaba platicando, estaba yo diciéndome a mí mismo... Vamos a intentarlo. No inventes. Sí, o sea, te lo juro. Entonces yo creo que aquí entra lo que se llama, bueno, lo que es el factor que ocupan los cultos, ¿no? El que factor es... vulnerable, ajá, ¿no? Ajá, exacto. Entonces yo estaba como de, pues vamos a ver, o sea, me estaba platicando y yo, o sea, yo creo que un 90% de, o sea, un 90% de mi pensamiento estaba de, ¿qué está hablando? Se está hablando por el 10%. Ajá, pero el 10% sí estaba como de, vamos a ver. ¿Por qué no? Ajá, exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, dices como de, voy una vez. Además de que me quiten mi casa. Además de que los libros que me vendan van a costar una millonada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Además de que me digan, ¿saben qué? Vamos a tomarnos un cianuro porque el mundo no da para más. Sí, bueno. Fíjate que sí, o sea, ya después ya me empezó a platicar que estaba en no sé en dónde y no sé qué. Y yo le dije, sí, lo voy a pensar. Y sí me dio el celular y todo, ¿no? O sea, sí me dijo como de, no, sí, cualquier cosa aquí puedes marcar y no sé qué. Okay. Y ya yo dije como de, ok, muchas gracias, ya me despido, muchas gracias por curarme, ¿no? Y ya, o sea... Como que ese 10% se volvió ya cero y ya fue como de, ya. Y ya lo tiré a la basura. Pero, o sea, aquí entra lo que les queríamos platicar de los cultos. O sea, yo creo que cualquiera es vulnerable. O sea, no digan, nunca me van a lavar a mí el cerebro. No creo que sea
único para ciertas personas, sino que sí pueden llegar a manipularte dependiendo de cómo estés emocionalmente. Pues, o sea, contigo es pues es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, o sea, ese momentito de tristeza, sí, o a lo mejor de debilidad que tenías, o de confusión más que nada, ¿no? Sí. Ese momento de changos, ¿qué está pasando con mi vida? Y de repente, como que lo huelen, ¿no? Sí, o sea, sí, yo siento que sí, como que lo huelen y dicen, justo es el momento. Ajá. Sí, es que, bueno, ya en conclusión, creo que siempre van a encontrar ese punto de vulnerabilidad. Tu situación económica, tu situación sentimental, tu situación laboral incluso, para intentar meterte a la cabeza cualquier cosa. Y recuerden que una cabeza que está tan necesitada de cultura y educación es mucho más susceptible, sí, a ser infectada por todo esto. Sí, sí, definitivamente, pero manténganse, o sea, yo lo que les recomiendo es manténganse firmes con sus pensamientos, no se dejen guiar por algún comentario o algo así, sino que ustedes manténganse, ¿cómo se le dice? Firmes. Firmes. Ajá, o sea, si ustedes piensan que les va a ayudar, pues adelante, no los vamos a detener, pero yo siento que hay otras maneras. Sí, más seguras. Sí, y bueno, vamos a pasar a nuestra última sección de 5 datos inútiles al servicio de la comunidad. Número 1. Los canguros no pueden caminar hacia atrás. Por ese motivo fueron elegidos para representar el escudo de Australia, ya que son la nación que siempre avanza. Número 2. El Snickers es la barra de chocolate más vendida en el mundo y reporta ventas de $3.6 billones al año. Número 3. Los bebés reconocen la voz y el olor corporal de sus padres antes que sus rostros. Número 4. Antes las bolas de billar eran fabricadas de marfil, ahora de resina fenólica. Sí, ya es un mundo más civilizado. Ya hay muy, muy pocos elefantes. Número 5. El auto más inseguro de México es el Nissan Suru, ya que falló todas las pruebas de seguridad y los modelos de prueba, estos muñequitos de impacto, presentaron heridas mortales a partir de los 45 kilómetros por hora. Ah, entonces la bestia que tengo aquí encerrada, mi Suru tuneado, ¿no sirve? No, sí sirve, pero como guillotina para partirte el tórax. Sí. El Suru tuneado, ¿no? El famoso Suru con alerón, porque alcanza velocidades muy grandes, ¿no? El Suru. Sí, pero aunque no lo creas, ese Suru que no va más de 50 te puede matar. Pues bueno, esto, hemos llegado al final de este episodio de La Raza Sónica. Espero que hayan disfrutado, esperamos que hayan visto un poquito más de lo que es las sectas, de lo que llevan consigo. Sí, también, como les recordamos, no pudimos tocarlas todas, faltan muchas sumamente bizarras e interesantes, los realianos, los Moonies, la iglesia de la eutanasia, pero ustedes ya nos pueden decir si quieren que hablemos de ellas en un próximo video en nuestras redes sociales. Que nuestras redes sociales, les recuerdo que son raza-sónica en Instagram, La Raza Sónica en Facebook, YouTube, Spotify y Anchor. Así es, igual compártanos, suscríbanse, denle like, eso nos ayuda a llegar a más personas y nos motiva bastante, aunque pues les recordamos, muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Pues bueno, eso fue todo, hasta aquí La Raza Sónica, nos vemos.